Hermanos, ¿sabéis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado, porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Creados por amor, adornados con la libertad, peregrinos con una meta. Dios engendró en cada uno de nosotros, el día de nuestro bautismo, la vida de hijos de Dios, pero también la vida eterna. Hemos sido elegidos por Dios para ser amados eternamente. Eres amor eterno de Dios. El día de nuestro bautismo nos revistió con la túnica blanca. Recibe esta vestidura blanca, signo de tu dignidad de cristiano. Ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Cuando nos bautizamos, nos revistió con la túnica blanca, signo de pureza plena. Nos adornó para poder recibir el abrazo del que es todo santo y Padre de misericordia en el cielo. Empezamos a crecer, a caminar por la historia. Comenzamos a ser responsables de nuestros actos. Y esa túnica con los pecados se fue manchando. Se nos ha ofrecido el regalo del tiempo para prepararnos al bien morir, para tener previsto el equipaje, ahora y en la hora de nuestra muerte. Todo gira en torno a esa puerta de vida eterna, que es la hermana muerte. Quien nos regaló la vida, nos la pedirá. Quien nos la regaló, nos la pedirá cuando llegue el momento oportuno. Nuestra limitación humana no podrá dar explicación jamás al por qué aquí, ahora, de esta forma, a esta persona. ¿Por qué? Esa no es la pregunta de un cristiano. ¿Por qué? Es jugar a ser Dios. Pero nuestra fe nos ayudará a hacer silencio. Silencio para rezar, para pedir paz. Y eso es lo que hacemos hoy, en esta tarde. Cada uno tiene presente a sus seres queridos. Pensemos, delante de la cruz y el cirio pascual, delante de la puerta de la vida y de la vida eterna, pensemos cómo nuestros seres queridos han ido preparándose
para afrontar el momento de la muerte. Ese momento de cruzar la puerta que da acceso a la vida. Demos gracias por su forma de caminar como cristianos, por su forma de ayudarnos a ser mejores. Y hagamos una obra de misericordia esta tarde por ellos. Recemos por su alma, para que su alma recupere la blancura y pureza del bautismo y no tarde en recibir el abrazo eterno de amor del Dios que nos creó para amarnos eternamente. Mirad, necesitamos ser purificados. El único que puede, que tiene amor pleno, amor verdadero, es Dios, porque en Él no hay pecado. Por tanto, no hay condición, no hay condicionamientos, no hay intereses. Jamás va a buscar el mínimo aprovechamiento. Jamás. Por eso necesitamos ser purificados para poder gozar plenamente de ese abrazo. Si tuviéramos una pequeña mancha de la tierra que se nos ha impregnado en la túnica blanca, no seríamos capaces, estaríamos limitados para ese abrazo de Dios. Por eso nosotros somos tan limitados y jamás somos capaces de poder amarnos totalmente. Siempre hay algo que lo impide. Por eso buscamos que nos enseñe a amar a aquel que es el amor de los amores, aquel que se ha entregado por entero. Esta es nuestra fe, la fe que nos une en una familia que jamás pierde la comunión, siempre unidos, siempre ayudándonos, siempre queriéndonos, los que vamos peregrinando hacia la tierra, los que han cruzado la puerta de la vida y van camino del abrazo de Dios, siempre dando lo mejor para hacer más agradable la vida a los demás y siempre aguardando una vida en plenitud, porque entonces, si no, no tiene sentido el entregarnos al estilo de Cristo en este mundo. Recordemos, queridos hermanos, esta Eucaristía a nuestros seres queridos. No dejemos de rezar por ellos a lo largo del año con esta oración, oración de la comunión. Comunión porque la Eucaristía celebra la Iglesia que peregrina y la Iglesia triunfante, y oración de la comunidad, de los moradores del cielo. ¿Cómo no vamos a vencer la muerte aquellos que se alimentan en la Eucaristía con un amor de resurrección? Por los que se sienten desolados por la muerte de personas queridas, para que los consuele la certeza de haber sido criados por amor, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que entregaron su vida generosamente por amor a los demás, para que Dios los haga gozar de su presencia, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que han muerto violentamente a causa de la guerra, el terrorismo, el odio, la venganza y los accidentes de tráfico, para que sean acogidos por el Príncipe de la Paz, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los miembros de nuestras familias, amigos y bienhechores difuntos, a quienes hoy particularmente recordamos, para que estén con Cristo, a cuya imagen fueron creados, roguemos al Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pago, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que
y será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.